Continuamos con su programa La Guillotina a través de Latina TV. Somos televisión y por internet nos puede ubicar cuantas veces quiera. Agradecemos los comentarios y los mensajes de texto que nos envía. Síganos enviando a través de nuestro número telefónico que ve en pantalla y nuestro Twitter, @AndrisCordero. Hoy nuestra etiqueta tiene que ver con nuestro invitado, Reyes y Chávez es revolución. En esta parte quisiéramos, comandante, hablar un poco de sus funciones ya a través de la Redi o de Corpolara. Primero, ¿qué es la Redi? Bueno, la Redi es la Región Estratégica de Desarrollo Integral de Occidente, de Oriente, de los Llanos, cualquiera sea la región que le corresponda. La Redi fue creada inicialmente como un Ministerio de Estado. Un Ministerio de Estado para el desarrollo de la región. Nuestro papel es, primero, supervisar que las políticas públicas en cada una de las entidades federales en las cuales comprende nuestra Redi se estén llevando de acuerdo al Plan Nacional. Segundo, revisar el impacto de esas políticas sobre la población, ¿no? Así que revisamos cómo están las misiones, revisamos cómo están los proyectos estructurantes, los proyectos de envergadura en cada uno de los estados que nos corresponde. Nos reunimos en mesa de gobierno con todos los representantes de los ministerios en los estados. Nos reunimos en mesa de misiones con todos los coordinadores de las misiones en cada uno de los estados y vamos analizando allí en qué condiciones está cada uno, sacamos nuestros apuntes allí y le presentamos a la vicepresidencia, le presentamos ante la presidencia un resumen mensual de estas actividades. Y por supuesto, estamos trabajando en este momento en el diseño del Plan de Desarrollo Integral 2014-2019 para cada una de las regiones que nos corresponde jefaturear. Pero bueno, hace una semana el presidente Nicolás Maduro eliminó la condición de Ministerio de Estado para las regiones, nos quedamos como jefatura de Redi. Entonces, soy jefe de la Redi, antes era ministro de Estado para la región, ahora soy jefe de la región de Desarrollo Integral del Occidente. Y bueno, pero nos quedamos con las mismas tareas, solo que ahora en lugar de rendirle al presidente, le rendimos cuenta a la vicepresidencia de la República. Somos organismos adscritos a la vicepresidencia de la República. Mañana, por cierto, hay una reunión del Consejo Federal de Gobierno y tenemos que estar allí representando a la Redi. Porque bueno, nos corresponde los planes sectoriales de cada estado, llevarlos adelante, que estén alineados con el plan de la patria. Aunque aquí el plan regional del gobernador Falcón, yo estoy seguro que no va a estar alineado con el plan de la patria. Pero bueno, de todas formas tenemos aquí 6 alcaldes, que sus planes locales sean direccionados de acuerdo a lo que se indica allí en el plan de la patria 2013-2019. Y bueno, y además de eso, cumplo las otras funciones en Corpolara. Me corresponde. ¿Se garantiza entonces que a través de la Redi o Corpolara el plan de la patria se va a aplicar en el Estado? Claro, nosotros, primero con todos los coordinadores de ministerios en el Estado, examinamos que el criterio o la política que haya hecho tal ministerio para todos los estados del país se esté llevando a cabo por los coordinadores o los directores de los ministerios en ese estado, ¿no? Que sea de acuerdo a eso. Porque los gabinetes ministeriales están diseñando el plan de inversión, el plan de seguimiento para todo el país en base al plan de la patria, ¿no? Si tú agarras el plan de la patria que tiene cosas desde lo ideológico hasta lo práctico, ¿no? Porque se ve, te dicen hasta cuántos consejos comunales debemos de tener para el 2019, ¿verdad? ¿Cuántas plantas termoeléctrica tenemos que tener para el año 2019? ¿Qué extensión de ferrocarril debemos tener para el 2019? ¿No? Entonces, en base a eso, los ministerios, por supuesto, hacen su plan de inversión y los estados, a cada estado le corresponde su cuota parte de ese plan de inversión. Entonces, nosotros chequeamos que eso se esté llevando así. Y también presentamos algunas propuestas personales de la visión que nosotros tengamos del Estado, que querramos que se cumpla algo que requiere una atención inmediata. Eso lo podemos llevar hasta la vicepresidencia, en este caso, para que lo coordine con el ministerio correspondiente.
Ahora bien, comandante, se ha hecho un trabajo a través de Corpolara, a través de la red, que tiene que ver con esas futuras comunas, que son, lo hemos llamado corredores. Aquí en Lara hay, creo que hay tres, ¿no? Tenemos el batallón de los Cones, Jacinto Lara y Anasol. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, esta es la experiencia de lo que fue el sueño del presidente Chávez cuando dijo una vez, yo quiero un día de soñar y sueño con una Caracas tricolor, ¿no? Toda bonita. Y lo llevó a cabo como un programa de mejoramiento de las condiciones de los barrios en Caracas. Y lo llamó Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y el presidente Maduro, bueno, en su concepción amplia, lo convirtió en una misión. Dijo, no solamente va a ser para Caracas, sino que debe ser para todo el país. Y, bueno, se estableció una meta para el año 2014, final del año 2014, se deben estar atendiendo 1 millón de familias a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Nosotros aquí, con los tres corredores, estamos atendiendo casi 140 mil familias, ¿no? Y bueno, y ahora estamos diseñando nuevos corredores que le vamos a presentar al presidente Nicolás Maduro para la segunda etapa del gobierno de eficiencia en la calle. ¿Cuáles serían esos nuevos corredores? Bueno, hay varios y tenemos que seleccionar, discutir un poco con la gente de la Fundación Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Al Quevedo y sus coordinadores aquí en el Estado, para ver cuáles son los que vamos a presentar prioritarios, ¿no? Pero hay diseñados 6 o 7 corredores, pero de eso escogeremos 2 o 3 para presentarlo, porque tenemos que seguir trabajando en inversión en los que ya tenemos decretado, en la parroquia Juan de Villegas, en la parroquia Unión y en la parroquia Cujitamaca. Pero esto es un programa, una misión muy interesante porque transversaliza todas las misiones, ¿no? Transversaliza todas las misiones. O sea, no es solamente el cambio del hábitat del barrio, o sea, poner bonito el barrio. Es hacer que la educación se reciba de manera adecuada, que la salud esté funcionando en ese, en la extensión, en el ámbito geográfico de ese corredor, que tenga el número de escuelas que se requieran para que no quede niño fuera de la matrícula escolar, que los programas de alimentación estén llegando a las familias que constituyen ese corredor, que los programas de protección social, ¿no? Madres del Barrio, Hijos e Hijas de Venezuela, En Amor Mayor, esté atendiendo a los que más lo requieran, priorizado, de manera priorizada. Bueno, todas estas cosas, una nueva convivencia, una nueva forma de espiritualidad, como dice el presidente Nicolás Maduro, en la que nosotros nos veamos como buenos vecinos, ¿no? Y compartamos actividades recreativas, deportivas, culturales, en conjunto. Ahora bien, comandante, se lanzó recientemente la base de misiones. Imagino que eso va a reforzar también ese aspecto. De la base de misiones justamente se entrelaza con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, porque Barrio Nuevo, Barrio Tricolor es como una de las herramientas que se utiliza para las bases de misiones. ¿Cuál es el objetivo? La campaña que el presidente Maduro ordenó iniciar para la lucha contra la pobreza extrema, ¿no? Es campaña contra la pobreza extrema y eso implica entrar con unas comunidades que fueron cuyo estudio se hizo a través del Instituto Nacional de Estadísticas y dijo, bueno, aquí en esta comunidad existen tantos hogares en pobreza extrema. Y entonces, una vez que se obtuvieron esos insumos, esos datos, el presidente Nicolás Maduro ordenó el inicio de la campaña contra la pobreza extrema. Y estamos entrando con todas las misiones, porque bueno, la pobreza extrema tiene varios vértices, ¿no? El que tú tengas acceso a la salud, que tengas acceso a la educación, que tengas acceso a los servicios públicos, al agua potable, que tengas acceso a una vivienda digna, que tengas acceso a una actividad productiva. Bueno, entonces entramos a esa comunidad con todas las misiones, porque las misiones justamente cumplen cada una de estas cosas. El médico de Barrio Adentro para la salud, el maestro para la misión Robinson para alfabetizar, el maestro para la misión Riva, el aldea para la misión Sucre, las pensiones de protección social para los adultos mayores, la alimentación, el mercado cerca, que la gente tenga acceso, mercado casa a casa, cuando son hogares de pobreza extrema, y por supuesto la capacitación para una actividad productiva, de tal forma que la gente se genere sus propios recursos y pueda cada día ser menos dependiente del Estado desde el punto de vista de la protección social que da el Estado. Ahora bien, usted toca el tema de las misiones, la gran misión vivienda.
¿Qué se ha hecho hasta este momento en el Estado Lara y qué se estima para los próximos años? Desde que comenzó la Gran Misión Vivienda de Venezuela, ya estamos cercanos a las 30.000 viviendas que hemos entregado. En este momento tenemos en construcción unas 13.000 viviendas, ¿no? Entre viviendas de sustitución de ranchos por vivienda, construcción de viviendas en parcelas aisladas y el levantamiento de edificaciones verticales. También la estamos llevando este año. Este año estamos terminando en este momento el cierre de ciclo 2013, o sea, lo que nos quedó pendiente en 2013 lo estamos concluyendo en estos meses de julio y agosto. Y en julio debemos de comenzar la cuota que corresponde al año 2014. Por eso le digo a la gente que no, mucha gente que nosotros les hemos aprobado vivienda, pero que tienen que esperar que nos asignen la cuota 2014. La gente no se puede desesperar. Preguntan cada rato, ¿para cuándo es? ¿Para cuándo es? Hay que esperar que nos asignen la cuota. Pero 2000, viene. 2014, claro, viene. Y nos digan cuántas viviendas nos corresponden y nosotros podemos decir a esta comunidad, bueno, de las 60 que me pediste, te tocan 30, ¿no? De las tantas que me pediste, te tocan tanto. De acuerdo al número general que nos den para todo el Estado. Porque no solamente construimos vivienda en Iribarra, construimos vivienda en todo el Estado. Ahora, escuchándolo, comandante, sin adulancia, uno recuerda al comandante Chávez. Y ya cambiando el tema, porque en la siguiente parte vamos a hablar del comandante Chávez. ¿Extraña usted al comandante Chávez? Claro. ¿Cómo lo puede expresar? Es como extrañar un hermano. Las cosas. Bueno, Chávez tuvo la grandeza de meterse en el corazón, en la conciencia de la gente, ¿verdad? Y entonces es muy difícil que tú olvides hasta el más mínimo detalle de Chávez. Porque Chávez era un hombre muy característico en muchas cosas. Fue un hombre pedagogo durante 14 años, a través de sus programas, hizo una inmensa pedagogía. Por eso es que tenemos un pueblo con conciencia. Por eso es que la receta neoliberal de la oligarquía venezolana que quiso en estos días crear situaciones de descontento popular no les sirvió, como en otros países, porque hay un pueblo con conciencia, que Chávez se preocupó en irles creando conciencia y convencimiento de que la revolución y el socialismo es el camino. Entonces, claro, yo desde que conocí a Chávez, pues son casi 40 años que estuve con él. Pues no me adelante más, comandante. En la siguiente parte vamos a hablar profundamente del comandante Chávez, se lo vamos a dedicar completo, y esa experiencia que usted tuvo tan cerca de él la vamos a poder conocer a través de su programa La Guillotina.